Cuando el hombre primitivo tomó la decisión de abandonar las cuevas, decidió construir algo semejante. Este es el origen de las viviendas. Por eso en las profundidades de la tierra está el origen de muchas ciudades. En sus muros casi todas las ciudades mezclan materiales diversos. Ladrillo, adobe, mármol, piedra, madera, cemento. Pero hay algunas que siempre mantuvieron una gran fidelidad a su origen. Salamanca es una de ellas. La piedra porosa de Villamayor fue, y es, el material en el que revive cada estilo histórico y con el que se revisten muchas de sus modernas fachadas. La humedad de las canteras hace de esta piedra un material bastante maleable que se endurece en la intemperie. En ella es posible una labor casi tan minuciosa como la de orfebres y plateros. De ahí la procedencia del nombre por el que es conocido el arte de estos canteros, plateresco. Para los entendidos, Salamanca es tierra de toros bravos. De hecho, el más antiguo objeto de la ciudad de Salamanca es también una piedra ciertamente tosca. El toro celtibérico está situado en la puerta antigua de la ciudad, el puente romano, que de romano solo conserva algunos de sus arcos. Una crecida del Tormes se llevó los otros. Pero antes de los romanos ya había gente por aquí. Betones, vaceos, romanos, visigodos, presencia efímera de los árabes, repoblación cristiana a partir del siglo X y fundación de la universidad en 1255. Desde entonces la ciudad crece en un esplendoroso renacimiento. Castigada por la pobreza generalizada de la España del siglo XVII, Salamanca se recupera en el XVIII, aunque la invasión francesa destruye parte importante de su patrimonio. En el último siglo la ciudad toma conciencia de su posición cultural, hoy consolidada en el mundo entero. Muchas ciudades se pueden empezar de otra manera. Salamanca solo se puede empezar desde su Plaza Mayor. La Plaza Mayor es el corazón, la cabeza y el ombligo de Salamanca, todo junto. Sitio de encuentro y de paso. Estudiantes, jubilados, funcionarios y turistas, todos terminan pasando por esta plaza, que según la hora del día, sustituye a unos habitantes por otros. Aún hoy la plaza conserva lugares que son toda una institución. La Plaza Mayor ha visto de todo. Corridas de toros, ajusticiamientos y paradas militares francesas, inglesas y franquistas, además de ser testigo de muchos noviazgos. Era costumbre que grupos de chicos diesen vueltas a la plaza en el sentido de las agujas del reloj y las chicas al contrario. Y en el roce visual de los círculos, confirmar una sonrisa o una cita. Curioso rito y bella metáfora, digna de ser inventada por Borges, malabarista literario del tiempo. Pero todo eso se acabó, tal vez coincidiendo con la invención de los relojes digitales. La Plaza Mayor parece cuadrada, pero no lo es. Hay una pequeña diferencia de metros en dos de sus lados. El proyecto es de Alberto Churriguera, pero los últimos toques corrieron a cargo de García de Quiñones, el mismo arquitecto que se encargó del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un interior que se mueve entre despachos utilitarios y salones ostentosos. Su caja fuerte conserva dos cosas muy valiosas para la ciudad, los fueros y una de las llaves de la urna donde descansan las cenizas de su santo patrón. En el ayuntamiento están muy orgullosos de su escalera.
No tanto por su elegante belleza, sino porque es una escalera de segunda mano, habría que decir de segundo pie, comprada en Madrid a un precio de ganga. Es de cajón, pero donde hay una plaza mayor, es que hay otras varias menores. En esta estaba el mercado, y aún hoy está una de las iglesias más antiguas de la ciudad, la iglesia románica de San Martín. En los antiguos capiteles de la misma plaza hay una alusión a los días de la semana. Lunes, la luna, martes, Marte, y así hasta el sol del domingo. Hay otras iglesias románicas. Esta fue construida por ingleses en honor al santo británico Thomas Becket. Y esta otra, que seguramente debe su forma a la necesidad defensiva frente a las incursiones musulmanas allá por el siglo XII. Para protección, las torres. La ciudad tiene varias. Entre todas las torres, la de la Catedral Vieja es la más original. Todo el mundo le llama la Torre del Gallo. Se parece a la de Zamora y los expertos subrayan su influencia bizantina. El caso es que Salamanca tiene una rara originalidad. Posee dos catedrales. Cuando aumentó la población, la vieja catedral se hizo pequeña y aprovechando su muro norte, se construyó la nueva sin llegar nunca a tirar la vieja. Estamos muy agradecidos por esta amnistía, ya que la Catedral Vieja, aunque amputada, es un bello ejemplo de románico tardío. Presidido por la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad, el retablo de su altar mayor parece un inmenso cómic con 53 viñetas que hacen un recorrido narrativo por la vida de Cristo y de la Virgen. Cada semana del año una escena debía ser comentada por un canónigo. No hay que olvidar que entonces poca gente sabía leer. Hay 53, porque aunque el año tiene 52 semanas, eran muy previsores y tuvieron en cuenta los años bisiestos. Cuando hace poco se restauró el retablo, se limpiaron paredes y se hallaron pinturas románicas del siglo XIV. De este mismo siglo es la tumba a cuyos pies hay una ingenua representación de la muerte. El alma asciende protegida por dos ángeles, mientras las plañideras hacen su trabajo. No todo el mundo sabe que las plañideras eran lloronas profesionales con contrato de obra, cuyo salario era proporcional a las lágrimas vertidas en un pequeño vasito. Si la muerte tenía un precio, la pena tenía otro. La Catedral Nueva es una de las más altas de España y es una de las catedrales españolas del gótico más tardío. En 1777, el terremoto de Lisboa puso en peligro la supervivencia de la torre de la catedral, hasta que fue apuntalada con piedras a modo de contrafuerte, dando lugar a una torre bastante original, ancha en la base y estrecha arriba. No hace mucho, algunas esculturas de la Catedral Nueva fueron restauradas. Al cantero se le permitió un simpático detalle. Hasta donde se sabe, la astronáutica no era una profesión demasiado conocida hace 500 años. Salamanca es la ciudad española que tiene más jóvenes por metro cuadrado. A la curva demográfica por edades similar a cualquier otra ciudad española, hay que sumar a los estudiantes. Se calcula que el 30% de la población son jóvenes en edad universitaria. Es muy común que los salmantinos dispongan de un piso o una habitación para alquilar a estudiantes.
Salamanca no es una ciudad con universidad, es una ciudad universitaria. A causa de los estudiantes, la población pasa de 150.000 a más de 200.000. Recordad que Antonio Machado vivió en un lugar que le fascinó mucho, que se llamaba Soria. Soria, un lugar raro, un poco apartado, pero con muchas características parecidas a Salamanca, que podéis ver, hablamos de eso, ¿verdad? Sus mejores obras las escribió allí, ¿eh? Todo empezó aquí, en los claustros de la Catedral Vieja. Los estudiantes se agolpaban en torno a sus profesores y así fue durante 200 años. De hecho, la palabra cátedra procede de la palabra griega asiento. ¿Es difícil imaginarse a los catedráticos rodeados de estudiantes sentados en el suelo? Isabel la Católica decidió fundar la universidad que tanta fama daría a Salamanca y en torno a la cual giró y gira la vida de la ciudad. Fray Luis de León, profesor, poeta, hombre del Renacimiento. El aula donde daba clase se conserva tal como estaba entonces y nos da una idea bastante precisa de lo dura que debía ser la vida de estudiante en aquella época. Los estudiantes se sentaban más cerca del profesor conforme a la clase social a la que pertenecían. En los últimos bancos se sentaban los más desfavorecidos, que eran conocidos con un nombre poco agradable, capigorrones. La tuna que ameniza las tardes de verano nos recuerda a aquellos capigorrones que con la capa y pasando la gorra sobrevivían de mala manera. Impresiona saber que bajo estos techos pasaron algunas de las mejores cabezas españolas. Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, Juan de la Cruz, Hernán Cortés, Arias Montano, el padre Vitoria o Miguel de Unamuno. La escalera de la universidad está ilustrada con símbolos, como si su ascenso implicase un avance de los bajos sentidos a la sabiduría, de modo que convierte a la propia escalera en metáfora de la purificación a través del conocimiento. Aunque la actual data del siglo XVIII, la de Salamanca fue la primera biblioteca universitaria de Europa, creada a mitad del siglo XIII. Tiene 460 incunables del siglo XV y 40.000 volúmenes. Los que nos dedicamos a esta profesión, y en general los que vivimos del uso de la palabra, le estamos muy agradecidos a un señor llamado Nebrija. Él escribió la primera gramática de la lengua española hace más de 500 años. Esto es lo que queda de la pintura que adornaba la bóveda de la antigua librería de la universidad. El cielo de Salamanca, tal como es conocido, es una representación muy imaginativa del zodiaco, excepcional en la pintura del último cuarto del siglo XV. Por muy trivial que parezca, cuando se visita Salamanca solo hay algo que no se puede dejar de hacer: buscar en la fachada de la universidad una pequeña ranita. ¿Dónde está la rana? Es la pregunta inevitable. Gente de toda edad y condición recibe una descarga de autoestima cuando es capaz de localizarla. La fachada de la universidad, llena de simbolismos entre el poder político y eclesiástico, está considerada el mejor trabajo del plateresco español. En todo caso, parece que la famosa rana sobre la calavera significaba que el pecado conduce a la muerte, lo cual podía ser del todo literal, ya que en verdad la sífilis causaba estragos entre muchos estudiantes.
En el mismo patio, la crestería tiene unas figuras en posturas poco honorables que recuerdan la vida libertina de muchos universitarios y el negocio de la prostitución que giraba en torno a la universidad. No olviden que la Celestina se escribió en esta ciudad. No muy lejos de la universidad hay un jardín dedicado a Calisto y Melibea, los amantes del relato de la Celestina. Tal vez su nombre quiera sugerir que el jardín es un lugar para enamorados. Para familias, entre otros, está el parque de la Alamedilla. Niños, niñas, niñeras, mamás, abuelas y abuelos disfrutan de sombra y frescor. Con tanta piedra hay que reconocer que Salamanca es bastante tacaña en cuestión de parques. Por esto, la ribera del río siempre ha sido un buen desahogo. Bajo los álamos, los jóvenes tienen ocasión de practicar deportes o de prolongar su carrera al otro lado del cauce o llegar a la iglesia de Santiago del Arrabal. Junto a la iglesia, la creatividad es capaz de elaborar un laberinto de colores y formas que desafían la imaginación en este bosque singular creado por Ibarrola y un grupo de artistas locales. A la orilla del Tormes hay un antiguo molino industrial que ha sido exquisitamente restaurado. El mecanismo funciona igual que antaño y recuerda una época en la que la Salamanca cerealista contribuía a llenar de harina las despensas del resto del país. En la actualidad, una de sus plantas ha sido reconvertida en casino de juego. ...29, negro impar. El hierro contrasta con una ciudad tan dedicada a la piedra. La plaza de toros, el mercado, el puente, de hierro naturalmente, y la casa Lis. ¿No resulta rara esta construcción en Salamanca? Seguramente con la normativa actual, nadie permitiría esta atrevida vivienda construida hace 100 años. Hoy, sede de un curioso e interesante museo modernista. También junto al río está el nuevo Museo del Automóvil, espacio emotivo para nostálgicos de aquellos viejos cacharros. 140 vehículos de los años 1930-1970. En una ciudad tan vocacional de las letras, resulta bastante estimulante y, si se quiere, complementario este despliegue tecnológico. Pocos conocen las interesantes iniciativas españolas en el mundo del motor. El museo es una buena ocasión para hacerlo. Por muchas zonas del casco histórico de Salamanca, los coches no pueden circular. El centro histórico no es un decorado, sino un lugar que se vive, se pasea, se cruza. Su posición geográfica lo hace inevitable. Tal vez la calle de la Compañía sea la calle más típica de Salamanca. Varios conventos, iglesias y el edificio más grandioso de la ciudad, la Universidad Pontificia, también conocida como la Clerecía. La Universidad Pontificia tiene una animada vida universitaria. En ella estudian cerca de 5.000 alumnos. Tiene 14.000 metros y perteneció a los jesuitas hasta que fueron expulsados de España en el siglo XVIII. El edificio tiene una espléndida escalera en voladizo. No es casualidad que se parezca mucho a esta otra, construida unos 200 años antes en el convento dominico de San Esteban. Lo menos que se puede decir sin faltar a la verdad es que durante siglos hubo una fuerte rivalidad entre dominicos y jesuitas. Salamanca fue uno de los campos de batalla ideológicos. La
La iglesia de una sola nave era perfecta para la prédica, que era una de las principales labores dentro del ideario dominico. La escalera, el claustro y la iglesia pertenecen al convento dominico, en cuya fachada el sol del atardecer tiñe de rojo la piedra de Villamayor. Resulta impresionante el trabajo de los canteros con este tipo de piedra. La portada de San Esteban es como un gran retablo enmarcado por la misma piedra. Si en otras ciudades destaca el barroco o el gótico, aquí lo hace el Renacimiento. La ciudad entera está llena de lugares en los que el Renacimiento, tan escaso en España, se engalana con los tonos exclusivos de la piedra de Villamayor. Además de iglesias y conventos, hay impresionantes colegios mayores, palacios militares o palacios civiles. El Palacio de las Conchas tiene una fachada tan conocida que le da nombre. Justo enfrente de la clerecía, el Palacio de las Conchas aúna de nuevo la piedra y el hierro. Las ventanas exhiben una rejería excepcional. Pero no todo el que admira la fachada del Palacio de las Conchas se asoma a su patio. Y vale la pena. Los originales arcos que los expertos denominan mixtilíneos se repiten en otros lugares de la ciudad, de modo que casi todo el mundo los conoce como arcos salmantinos. Palacio de Salinas. El Renacimiento también quiso respirar a través de las piedras. El cuerpo del hombre es ensalzado y el escultor se entretiene en obtener de la piedra volumen y expresión, tal vez algo atormentada. En el claustro irregular de las dominicas, posiblemente realizada por los mismos artistas que en el Palacio de Salinas, hay una de las obras escultóricas más libres e imaginativas del Renacimiento español. Los escultores aprovecharon la baja estatura de las columnas para acercar a nuestra vista una de las más fantásticas iconografías de la época. Brutalidad y dulzura se enlazan en un juego sin fin, cercano al sueño. En las zapatas y en los capiteles la imaginación se dispara, parece incontenible, y no parece frívolo imaginar lo divertido que debió ser su trabajo para los artistas que las ejecutaron, constreñidos durante siglos por el rigor y la norma, y entonces, libres. Da la impresión de que esta vez pudieron jugar a fondo y dar rienda suelta a sus más delirantes fantasías. Pocos grafiteros que pintan las paredes de las ciudades saben que sus tatarabuelos vocacionales nacieron en Salamanca. Ya en el siglo XIV, en muchas calles y patios de colegios mayores, era costumbre que los estudiantes que se doctoraban rotulasen su nombre bajo una V. El invento se llama Vítor, que viene de aplauso, y es una tradición que se ha ido manteniendo durante siglos. La pintura es una mezcla de sangre de toro, aceite, arcilla y pimentón. Todo muy casero, nada que ver con los aerosoles. Grafitis aparte, Salamanca posee magníficas pinturas. Algunas clásicas hay que contemplarlas en las iglesias, pero el arte moderno hay que verlo en otro sitio. No es lo que parece, una maqueta. No es lo que fue, una cárcel. Es lo que es, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. En las mismas estancias donde hubo hombres presos, otros han colocado sus obras artísticas como expresión de libertad. El Palacio de Congresos también está rematado con piedra de Villamayor. A juicio de arquitectos, su mejor aportación es el espacio abovedado del auditorio.
Los más de 8.000 metros cuadrados del Centro de Artes Escénicas están planteados como una gran sala para el desarrollo de actividades escénicas de todo tipo, especialmente las de gran formato. La noche de Salamanca por fin ha igualado sus piedras. Todas se adentran poco a poco en el sueño y en la historia. Para los jóvenes, la noche no ha hecho nada más que empezar. Muchos lugares de copas tienen nombres cultos que estarían muy fuera de lugar en otras ciudades. Cum laude, abadía, Camelot, Posada de las Almas y un largo etcétera. A causa de la luz, los diferentes estilos artísticos de los edificios se sacrifican en pro de una armonía donde se impone la presencia sobre la apariencia, la semejanza sobre la diferencia. Nadie sabe cuánto absentismo habrá en la clase del día siguiente. Por el momento, y a juzgar por la energía de algunos, la noche no tiene fin. Esta bóveda del Palacio de Congresos, a aquella que cubría la librería de la universidad en el siglo XV, han pasado muchos años y ha habido muchos cielos en los techos de Salamanca. Esta es una ciudad de cabeza cubierta y lengua destapada. Aquí nació la gramática y aquí se ama la palabra. En algo se tiene que notar que tiene fama de enseñar el mejor castellano del mundo. Salamanca es una ciudad acostumbrada a recibir gente, a convivir con sus huéspedes, a enseñar y a enseñarse.